Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Hello, good evening, good evening. Welcome. Nice. Thank you for being on time. Estamos puntuales. Gracias por activar su cámara. Los que ya están activando y los que no, todavía. Vamos conectando nuestra camarita. Y vamos a ver dónde están todos, porque solo habemos 10. Tuvieron miedo a los números, creo yo. Han estado soñando ustedes que los sigue el número 1. Los sigue el número 13, el número 30. Lo espanta el número 15, el 15, el 50. No, espero que no. Espero que se haya tomado el tiempo de ver, revisar, estudiar, repasar los números porque lo vamos a revisar acá. ¿Ok? ¿Quién? Claudia Ribanesa. No creo yo que haya estado soñando que la seguía ahí un número. Dios mío. Bien. Muy That's bien. for real. My goodness, Claudia Vanessa estuvo soñando con los números. Bien. En serio. Eso quiere decir que como hasta en sueños los vio, se los aprendió toditos. Ok, nice. Quiero ver a quién más. Ya vemos un poquito más. Pero faltan compañeros. Miren que hay compañeros que nos están abandonando, pero usted tiene que ser positivo. No se desespere. Vamos a ver, vamos a ver. Faltan todavía un parcito. Pero vamos a dar inicio, ¿ok? So, welcome. Vamos a empezar con las preguntitas. Las de siempre, ¿verdad? Ya usted sabe, las que venimos repasando, ya usted tiene la idea, ya usted ya ni nervioso se tiene que poner porque ya sabe lo que yo voy a preguntar, ya todos los días lo hacemos, hacemos la práctica, ¿ok? So, let's see. Jonathan Josué. Let's see, Jonathan Josué, how are you? I'm okay. Nice, you are okay, perfect. Liliana Gabriela, what about you? How you feel today? I am wonderful. Perfect, I'm wonderful, nice. Esas respuestas son bonitas. I am wonderful, nice. Lydia Magency, what about you? How you feel today? Good evening. Ready for class. Ready for the class. Ready for the class. Nice. Rina Margarita, what about you, Margarita? How are you? Good evening. I'm fine. I'm fine. Okay, nice. Let's see, what about you, Carlos Christian? Well, Carlos Christian, tell us what is a today date. Yes. Tell us what is a today date. Today is Tuesday 4. Sorry, Christian, you are like me. Todo el día he andado pensando que hoy es martes, Christian, pero sorry, está. Thursday, perdón. No, hombre, mañana es Thursday. Dios guarde. Wednesday. Ah, ok. Ah, Como Wednesday, es cierto, adivinanza le miércoles. salió, pero está bien. No, es que puedo Ajá, recordar. go ahead. Wednesday, 40. Uri, Dios mío. Ajá, one more time, Christian. Otra vez, tranquilo. Empieza nuevamente. Wednesday, 4, 2003. In the month. Ah, es octubre. Nice. Okay, Es nice. Okay. October 4, Wednesday, ¿cuál sería el orden? No, you are right. Ahí lo dijo ya completito. Okay. So today is Wednesday, Wednesday, October the October 4th, 4, 2023. 2003. Or 2023, okay?
creo que no era la única que decía que hoy era martes. Ya Cristian también dijo martes. Todo el día he pensado que es martes y en la fecha, hasta en la pizarra puse martes. Y, no, hoy es miércoles. No sé, estoy desubicada. ¿En serio pensaba que era martes? Sí, yo todo el día he pensado que es martes, pero no, Cristian, mañana es nuestro viernesito. Ok, so, nice. Let's see, Mario Antonio, what is your phone number? I'm sorry, miss, repeat please. Yeah, what is your phone number? Esa es pregunta de ayer, ¿verdad? Ayer la pusimos en el chat, ayer la anotó. Vean ahí sus apuntes. Ajá, Mario Antonio, listen, listen, Mario. What is your phone number? Mario, Mario, ¿qué se me hizo? Se quedó freeze. Bien, no sé qué le pasó ahí a la conexión de Mario, quedó paralizado. Let's see, ayúdele a Abel Antonio. Abel Antonio, por favor, ayúdenos. What is your phone number? Good evening, teacher. Good evening, classmates. My phone number is 7514-9356. Okay, perfect. Nice numbers, right? What is your phone number? My phone number is blah, 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 blah. Los números usted puede inventar, right? Lo que yo quiero es que me comprenda la pregunta y inmediato usted dé la respuesta, right? Nice. Disculpe, profesora, tenía problemas con la conexión. Sí, sí, así me fijé que se quedó ahí frisado, okay? But sí. The question, Mario, was what is your phone number? That's the question. Okay. Is 7219 4045 73. Okay, perfect, nice. So that's the idea, right? Como le digo, el número usted lo puede inventar. Okay, so but the important thing right here is say the numbers. Okay, nice. Let's see, Edwin Paul. Edwin Paul, can you please or how do you spell your last name? My last name. Yeah, how do you spell it? My last name is GUTIERREC. Perfect, nice. That's your last name. Linda Claudia Lisette, tell us, how do you spell your second name? It's C-L-I-U-D-I-A. Eight. Hubo una letrita ahí, Claudia, okay? It's C-L-8. Okay, C-L-8. Eight es la I, right? Nice. Okay, perfect. Let's see Tatiana Floribel. Tatiana, hoy sí le vamos a preguntar desde el principio, ayer y al final le preguntamos, Tatiana, hoy no. Ajá, Tatiana Floribel. So let's see, Tatiana Floribel. Tell us, what is the next number when we say 20? The next number is 20? The next one? 21. 21. Okay. Nice. Ya vamos a empezar con los números. Tenga listo ahí su práctica de números que ha hecho durante todo el día. Alguien me dijo, mire, ni almorcé por estar aquí haciendo planas de números, porque me los he estado aprendiendo, me dijo alguien. Vaya, dije yo, eso está bien. Bueno, mire, voy a apagar un ratito aquí la cámara porque voy a pasar el attendance y me dijeron que no puedo proyectar este documento, pero ustedes ya lo vieron, pero usted diga que nunca lo vio. Ok, so, ¿dónde está el cuadrito ahí de la asistencia? Ok, so, like always, ok, usted me indica, solo que ahora en vez de decir present or
presente, right? Or I'm here. Usted me va a decir un number, ¿ok? Las personas que voy a mencionar ahorita van a decir any number from 0 to 10. Ponga atención porque si alguien dice 1, ya no lo puede decir. Hay que decir otro, ¿ok? El que ya van diciendo ya no lo puedo decir, ¿ok? From 0 to 10, ¿ok? From 0 to 10. Ponga atención. So, let's see. Solo va a decir, si yo digo fulanito, 10. Ahí le voy a poner su asistencia. So, Abel Antonio. 15. Abel, from 0 to 10. From 0 to 10, 15. No, a number from 0 to 10. Desde el 0 al 10. Ah, sorry, sorry. Zero, one, two, no, three. Just one number, solo uno, déjele a los compañeros. Okay. eight. Nice. Amilcar Ernesto. No está. Anthony Alessandro. Beatriz Alejandra. Carlos Cristian. Cualquier número. From 0 to 10. 8, ya lo dijeron. Seven. Okay. Cecilia Concepción. 5, teacher. Nice. Claudia Vanessa. Number 1. Claudia Vanessa. 7. Ya lo dijeron. 4. Okay. Edwin Paul. Number 1. Nice. Esmeralda Esther. No está. Okay. Fernando Daniel. Fernando Daniel no está. Let's see. Gladys Denise. 10. Okay. Jacqueline Elizabeth. 9. Okay. Jonathan Josué. 2. 2, ya lo dijeron. 0. 0, nice. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, no está. José Isacar. Catherine Xiomara. Catherine Alejandra. Catherine Xiomara. Ajá, Catherine Xiomara. 18. No, from 0 to 10. Hasta el 10. No, hasta el 10. 3. Ok, 3. Catherine Alejandra. 6. 6. Ya lo dijeron. No. No, vaya, no lo había dicho. Lidia Magency. 7. Ya lo dijeron. ¿Tú? Ya lo dijeron. ¿Hey? Ya lo dijeron, fue el primero. Nadie. Ya lo dijeron. ¿También? Ya lo dijeron todos. No, hay uno que no han dicho. El por. Four. Ahí está. Bye. Now, los que vamos a leer ahorita en la attendance, from 11 to 20, ok, del 11 al 20. Let's see, Liliana Gabriela. 12. Linda Claudia. 11. Ok, Mario Antonio. 15. Nice. Mario Jacob. Rina Margarita. Rina Margarita no está. Saraí Belén. Hola, hola.
Reina Margarita. 16. Which 16. One? Okay, Reina Margarita. Let's see, Sarai Belén. No está. Tatiana Floribel. 19. 19. Okay, 19. 19, 90, 19, 19. Nice. Veronica Marisol. No number está. 17. Which one? Number 17. 17. Okay, nice. And Wilfredo Ezequias. 20. 20. No lo habían dicho, no. Ok, nice. Bien, al final igual vamos a validar el attendance. Ok, bueno, espérenme, vamos a activar cámara para que me vea. So, vamos a hacer algo. Vamos a ver si Catherine Xiomara, go ahead. Este, Miss, fíjense que yo estaba haciendo el ejercicio ahí y uno, pues sí me ha costado bastante. Quisiera que me pudiera ayudar porque en sí no le entiendo mucho y es 3.4. Yo me, como me he quedado ahí, en unas sí estuve bueno, en unas malas, pero en otras sí no le entiendo. Entonces ya más o menos ya voy más adelantada, pero el 3.4 sí no le entiendo. No sé si me podría ayudar. 3.4, sí, claro. Deje ver, creo que por aquí lo tengo. Si gusta, este, póngame un mensajito. Se lo voy a... Le voy a compartir porque sí, yo no sé qué tiene ese ejercicio porque ya me lo habían preguntado. Aquí lo tengo. Ahora, de hecho, alguien me lo, pero creo que no era de este grupo, porque alguien me dijo, mire el 3.4. So, póngame un mensajito ahí, un hi, un hola ahorita, y ahorita le compartimos aquí porque aquí lo tengo. Sí, hace un momento lo saqué porque ya me lo habían preguntado. So, ajá, no se preocupe, ahí le vamos a ayudar. So, yo igual tengo el mismo problema con esa, con 3. Yo me del 3.4. Sí, algunas compañeras igual me dijeron que tenían problemas, entonces. Vaya, pónganme, porque no lo puedo mandar así al grupo, porque no, ¿verdad? No lo puedo enviar al grupo de WhatsApp. Mándenme ustedes un mensajito privado, hay un puntito o algo, y ahorita yo se lo comparto. Bueno, gracias. Ajá. Nice, perfect. So, alista el chat, ¿verdad? Alista el chat porque lo vamos a ocupar en este momento. Y este, vamos a hacer algo de los números. Aquí estoy recibiendo el mensaje, ok, ahorita leo. Ahorita se lo vamos a enviar. Este, vamos a hacer algo, fíjese bien, en la parte de numbers, ok. Esto es una práctica. Primero, usted no se me vaya a poner nervioso porque esto no es un examen, ¿verdad? No es que porque este lo escribe mal yo le voy a pegar. No, ¿verdad? Si esto es una práctica. Si usted lo escribe mal, usted dice, bueno, mi modo, lo escribí mal, lo voy a escribir unas 5 o 10 veces para ya no escribirlo mal, ¿verdad? No se vaya a decir usted, ah, ya pues, ya este, me voy a enojar, ¿verdad? Ya no voy a venir. Y no, ¿verdad? O sea, el punto no es ese. Recuerde que yo no le pongo ninguna nota a usted de que yo le voy a poner 5, 10, 4. No, yo no le pongo ninguna nota, ¿ok? La notita, este, se la pone usted, ¿verdad? En su trabajo de plataforma. Entonces, usted esto véalo como una práctica, véalo como este, ahí me están pidiendo, vaya, ahí se los envía. So, ajá, tenga listo el chat, vamos a hacer así, mire, yo le voy a decir a fulanito, escriba X número en letra, usted tiene la imagen ahí, cualquiera puede estar viendo la imagen y este, deje ver el número que termina en 7419. Ahorita. 7419. So, usted puede estar viendo la imagen, pero no, hágalo a conciencia. Y todos los demás haga como que usted es el que lo está escribiendo. Aunque yo le diga fulanito, pero si fulanito no lo escribe bien, otra persona lo va a tener que escribir.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo le digo a Wilfredo Ezequías, so please write the number one in the chat. Viene él y lo escribe. Y le voy a decir, por ejemplo, a Gladys Denise, review the number. Wilfredo lo manda al chat y Gladys Denise va a decir si es correct o incorrect. Si Gladys Denise dice que lo han puesto, no sé, lo escribió mal, digamos, va a venir Gladys Denise y ella lo va a escribir correctamente. ¿Ok? So, veamos cómo salimos. Veamos. So, Jacqueline Elizabeth, you are going to write the number and Catherine Alejandra, you are going to review. So, si Jacqueline Elizabeth lo escribe incorrectamente, Catherine va a decir y ella lo va a escribir correctamente. Esa es la idea. ¿Ok? Como le digo, esto es una práctica. Usted viene aquí a esta horita a practicar lo que usted está haciendo allá en la plataforma, ¿verdad? No es que le van a poner, le voy a poner una nota o mire usted reprobado. No, esto es la práctica de lo que yo hago allá en la plataforma. De hecho, allá tienen un ejercicio que le va dictando números y usted los va completando. Bye. So, let's see. Veamos, hagamos la práctica. So, Jacqueline, you are going to write the number and Catherine Alejandra, you will review the number, okay? So, Jacqueline Elizabeth, please write the number 15 in the chat. 15 en letras, ¿verdad? 15. Catherine Alejandra, correct or incorrect? Incorrect. Okay, write it down, please. Escríbalo ahora usted. Okay, 15. Okay, 15. El 15, right? 15. Nice. Verónica Marisol, you are going to write the number M. Mario Antonio, you will review if that is correct or not. So, Veronica Marisol, please write the number 88. 88. Veronica lo escribe y Mario lo va a revisar. Sin ver la imagen, hágalo a conciencia, usted pruebe. Si lo escribe bien, qué bueno. Si lo escribe mal, vuelva a revisar y lo vuelve a escribir hasta que lo logre. ¿Ok? So, Verónica Marisol, en el chat aquí de Zoom, ¿verdad? Ahí lo estamos poniendo. Verónica Marisol, Mario Antonio. Incorrect. Ok, please write it down. Escríbalo usted, Mario Antonio. Eighty-eight. There you go. Nice. Let's see, Claudia Vanessa, you are going to write the number. Wilfredo Ezequias, you will review the number. Okay, so Claudia Vanessa, please write the number 13. Claudia Vanessa, 13. Los demás pueden anotarlo como que fuera usted el que lo está escribiendo ahí y vea si usted lo puede escribir. Ajá, Wilfredo Ezequías. Correct. Correct, perfect. Let's see. Liliana Gabriela, you are going to write the number and Gladys Denise, you will review the number, okay? So Liliana Gabriela, please write the number 50. 50. 50.
Gladys Denise. Correct. Perfect. Nice. Let's see. Lydia Magency, you are going to write the number, and Edwin Paul, you will review the number. Okay. So Lydia Magency, 100. 100. Edwin Paul. It's okay. Perfect. Okay. Edwin Paul. Nice. Let's see. Vamos a ver. Cecilia Concepción, you are going to write the number, and a ver a quién no le hemos preguntado. Linda Claudia, you will review. Okay, so Cecilia Concepción, please write the number, let's see, write the number 47, 47. Cecilia Concepción. Cecilia. Cecilia, Cecilia, 47. Cecilia Concepción. Hola, hola, Cecilia, you are there? ¿Está ahí, Cecilia? Se quedó frisada, quizás, no me escucha. ¿No? ¿No está? Cecilia, active su micrófono. Sí, no sé por qué razón no puede escribir. Pero... Ah, ok, no, no le aparece el chat, ahí ve a la, en sí. La opción de más. Sí, sí. No sé si estoy. Pero bueno, chat. Aquí está, ve, ahí está. Uh-huh. Ahí le apareció cuando uno manda un mensaje, ahí se le activa a todos. So, escriba el numerito rapidito. Los positivos permission to record. No, no sé qué pasa. Okay, so Linda Claudia, so write it down. Escríbalo usted, please. Sí. Okay, 47. Okay, very good. 47. Nice. Bye. Ahora vamos a hacer algo diferente. Okay, ya. Mire, esto de los números, usted lo tiene que practicar. O sea, aquí usted valore. Usted dice, ah, yo ya me los puedo, qué bueno. Pero si a usted se le dificulta, mire, hay uno que lo confundo, ¿verdad? Ya le dije el día de ayer, normalmente el 13, el 30, el 15, el 50, el 70 con el 17. O sea, ahí está, hay confusión. Esos revise, esos usted estudie. El 1, el 2 no los voy a dictar porque... se asume que ya lo podemos, right? Pero usted necesita por lo menos tener claro los números hasta el 100. Okay? Now, we are going to do something different, okay? Vamos a hacer algo diferente. Phone numbers, vamos a dictar el número de teléfono. Okay? As an example, yo voy a decir, "Hey, my phone number is 72345678." ¡Pum! Lo mando al chat. ¿Ok? Yo le voy a decir, fulanito, my phone number is 900-2031-456. ¡Pum! Lo mando. ¿Ok? Pero no se preocupen. No es que si lo hace mal lo vamos a pegar. Ya le dije, usted tranquilo y relajado. ¿Verdad? No se vaya a estresar a estar ahí como dice... que han estado soñando que los han seguido el número uno.
¿verdad? Vamos a ver, primero voy a empezar de uno en uno. Ya el que le toque al final, sí, ya le va a tocar cifra de tres. Pero los primeros vamos a ir de uno en uno. Yo voy a decir, hey, my phone number is 7235689. Pum, me lo manda el chat. Obviamente son números inventados. No estoy diciendo que ese es mi número. Estamos haciendo una práctica nada más. ¿Ok? Los demás, anótenlo en el cuaderno. La persona que yo diga lo va a poner aquí en el chat. Pero los demás, anótenlo en el cuaderno. Porque imagínense que la persona que le dicté el número me dice, no, paso, no lo agarré. Si yo le voy a decir, entonces fulanito, escríbalo usted. No, es que yo no lo anoté. Tiene que anotarlo también usted. Porque no sabe si a usted le va a tocar si el compañero no lo hace. ¿Ok? Igual, si usted no lo agarró a la primera, usted me puede decir, repeat, please. Que se lo repita, yo se lo voy a repetir. ¿Ok? Usted me va a decir, repeat, please. Y yo se lo repito. Ok, so hagamos la práctica. Jonathan Josué, you are the first one, ok. Vamos a empezar con usted, Jonathan Josué. Ya todos les pregunté, entonces ya vamos con la segunda ronda. Por otra vez a preguntarle a todos, ok. So, you are going to put it in the chat. Ahí lo va a poner en el chat y los demás en el cuaderno. Porque si Jonathan Josué me dice, mire, esto es lo que yo anoté, pero me faltó. Le vamos a decir a alguien más que lo escriba, ¿ok? So, let's see. Jonathan Josué, your phone number is 9161766345. 9161766345. There you go, Jonathan Josué. Nice. Let's see. The next one is for Carlos Christian. Carlos Christian, your phone number is 2277958943. I'm sorry, 43. De uno en uno vamos. Repeat, please. Yes, your phone number is 2277958943. Again, please. Okay, dos veces lo puedo repetir. 2277958943. 2277958943. Nice. Perfect. Let's see. Gladys Denise. Your phone number, Gladys Denise, is 34059372208. ¿Me lo puede repetir? Yeah, repeat please, repeat please, right? Nice. Your phone number, Gladys, is 34059372208. Okay. Let's see, 34059372208. Perfect, Gladys Denise. Nice. Wilfredo Ezequias, your phone number. Okay, your phone number is 4472892223. Qué facilito le salió. Wilfredo Ezequias. Repeat, please. Tengo problemas con el teclado numérico. Oh, okay, okay. So one more time. Wilfredo, your number is 4472892223.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un 2 le faltó. 2, 2, 2, 3. One number was missing, ok? Then the rest, oh, it's ok. Creo que por el teclado. Ok, ok, no problem. So, Mario Antonio. Mario Antonio, your phone number is 6475929991. Ay, qué fácil, le tocó también Mario. Sí, 6475929. Yeah, perfect, nice. Let's see. Tatiana Floribel, your phone number, Tatiana, is 1374895635. Tatiana. Okay, por favor. Repeat, please. Repeat, please. Okay, nice. Your number, Tatiana, is 1374895635. Tatiana. Tatiana. Lo que tenga, Tatiana, no se preocupe. Lo que usted haya captado, lo que usted haya anotado, mande. ¿Me puede repetir, por favor? Ok, one more time. 1374895635. One number is missing, okay? Un numerito le faltó ahí. 74. No, yo no dije 57. Okay? No problem, no problem, Tatiana. Rina Margarita, escríbalo usted. Repeat, please. Okay. 1374895635. 8, 9, 5, 6, 3, 5. Yeah, there you go. 8, 9, 5, 6, 3, 5. Okay. Ahí vamos, ahí vamos. No se ponga nervioso. Usted sabe los números, pero pone tenso. Pero relajado como el mango, ¿verdad? Solo es una práctica de poner números. Vamos a ver. Vamos ahora con dos. Ok, dos cifras. Ya no vamos a decir uno por uno, ¿verdad? Hoy le voy a decir 20, 52, 68, 89. Ok, son dos dígitos. El que ya pasó así, ¿ve? Y el que no ha pasado, más relajado. Más relajado. Vamos a ver. Le vamos a decir a Edwin Poole. Edwin Poole no le hemos dictado, ¿verdad? Edwin Poole, ya le dicté. No me voy a dar mi acuerdo. No. Bye. Edwin Poole. So, you're todos escribiéndolo, ¿va? Porque no sabemos si después de Edwin va a ir usted. Ok, usted escriba lo que escuche. Ok. So, let's see, Edwin Poole, your number is 75 75 44 0020. 20. Repeat, please. Yes, it's 75 75 44 0020. One moment. Mm-hmm. 75 75 44 0020. Mm-hmm. The
There you go. Nice. Perfect. Let's see. The next one is for Abel Antonio. Abel Antonio. So your phone number is 41-38-38-31-83. Repeat, please. Yes. Your number is 41-38-38-31-83. Moment, please. Oh, it's another one. Oh, 48, 45, 24, 32. No, one number is missing, okay? Ahí le faltó un numerito, okay? Pero no se preocupe, Mario Antonio. I'm sorry, Abel Antonio, estoy cambiando el nombre. Abel Antonio, vamos a ver, ayúdele. ¿Quién no le hemos preguntado? Jacqueline Elizabeth, ayúdele. Creo que ya le pregunté a Jacqueline, pero mi modo. Ya no sé a quién sí, quién no. So, Jacqueline Elizabeth, escríbalo usted. No sé si se lo repito una vez más. O ya lo tiene. Ok, the number, Jacqueline, it's, y para todo, va, revise lo que usted ha notado. 41-38-38-31-83. Forty-one, thirty-eight. No sé por qué me ponen 28. Mire, 28, 28. 38, 38. Ok. Vamos, teacher, a ver. Yo lo tenía como 38, pero como escuché que le corrigió al compañero que era 28, entonces yo lo cambié a 28, pero sí lo tenía como 38. Ah, ok. Ok, so, no, yo lo leí, el que había puesto Abel Antonio, quizás ahí fue la confusión, porque sí, Abel puso 28, pero yo dije 38, right? 38. Ah, inicialmente sí lo tenía como 38. Ok, ok, nice. Vamos a ver, yo creo que ya le, mire, yo creo que ya le pregunté a todos. Catherine Xiomara ya le preguntamos. Sí, va. No, se me estaba escapando, ¿no? Va a enojar Catherine Xiomara si no le decimos a ella. Vaya, Catherine Xiomara, this is for you, ¿ok? So your number is 20-61-72-89-87. Repeat, por favor. Please, please, repeat, please, ¿ok? Yeah, your number is 20-61-72-89-87. Catherine Xiomar García Xiomar Catherine. Vamos a ver. No, le faltó dos números. Vamos a ver, Claudia Vanessa, ayúdele usted. No sé si se lo repito una vez más. Ok, yeah, the number is 20-61-72-89-87. Claudia, Vanessa.
Rivas, Jovel, 20, 61, 72, 89, 87. There you go. Nice. Hay dos números disponibles. Ya les pregunté a todos. ¿Quién quiere el, dos números? Levante la mano. Voluntario. A mí no me han preguntado. ¿A quién? Dios, guarda. Ya ven que se enojan y no les pregunto. Cecilia Concepción. Sí. Bye. Después va Mario Antonio. Cecilia, this is your. Okay. So, Cecilia, your number is 75, 92, 06, 98, 14. Cecilia, Concepción, Coto. Repeat, please. Yeah, 75, 92, 06, 98, 14. No, teacher. Okay, so no ayúdele. No los agarro tan rápido. Okay, no se preocupe, esa es la idea, vamos a ver. La práctica. 75. Abel Antonio, ayúdele. No sé si ya lo tiene, escriba, mándelo. Lo estoy escribiendo, solo tengo un problema con el teclado. Me escribió 15. Bueno. Vaya, vamos a ver. Ahorita, 75. 92, 06, 98, 14. There you go. Nice. Mario Antonio, this is for you, okay? Mario Antonio, 89, 72, 43, 25, 51. Repeat, please. Yes, it's 89, 72, 43, 25, 51. Mario. There you go. Nice. Okay. Ya. Tranquilo. Se acabó. Respire profundo. Okay. Mire, esto de los números, practique. Usted, ¿verdad? Practique los números, porque una persona que habla inglés, yo ya le dije, una persona que habla inglés no le va a decir, mire, 1, 7, 6, 2, no, le va a decir 1,720. Le va a decir, my phone number is 852. Ok, so, y así, ¿verdad? Por lo menos de dos en dos que los agarre. Ya hay ganancia. Ya después usted va a ir avanzando y ya pueda que lo diga de, ¿qué? De tres en tres, ya de 125, así como en español. Usted puede contar y hasta 1 millón, 3 millones, 50 mil millones, porque se pueden los números bien en español. Lo mismo tiene que lograr hacer en inglés, ¿right? Lograr aprenderse los números, ¿right? So, let's see, we have something very quick right here. Ok, vamos a ver esta última parte. Tenemos un par de minutitos. What's this? Ok, what's this? ¿Qué es esto, verdad? What's this? What's this? ¿Qué es esto? So, this is what it's in your bag. Ok, so we have some personal items right here. We have a camera, we have an address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, keys, cell phone,
CD player. Ok, so these ones are personal items. Creo que igual usted ha hecho en la plataforma un ejercicio de esto, ¿verdad? De los personal items, ¿ok? So, let's stop right here. We have articles. En español, esto existe. Decimos los artículos en una oración, ¿no? Los artículos. So, in English, they are articles, right? And we have two options. Am and a. Igual, hay un ejercicio en la plataforma que usted ya lo hizo, ¿verdad? El uso del am y el a. Esto es bien fácil. Mire, esta es una regla gramatical del idioma inglés de las más fáciles, de las más sencillas. Desde ahorita que nunca se le olvide. No se le olvide. ¿Cómo yo voy a saber cuál de las dos opciones voy a ocupar? Si yo tengo que decir am o solo tengo que decir a. Ah. Fácil, mire, sencillo. Usted tiene que ver la siguiente palabra que procede después del artículo. Por ejemplo, si yo tengo umbrella, una sombrilla, umbrella, ¿cómo voy a decir yo? ¿A umbrella o am umbrella? Usted va a ver la siguiente palabra que sigue después del artículo y dice que usted va a usar el am cuando la siguiente palabra que continúa en la oración, en el párrafo, lo que sea, empieza con una vowel. ¿Qué es una vowel? Una vocal. ¿Cuáles son las vocales? Me va a decir, ah, todas las que no son consonantes. Ok, usted sabe cuáles son las vocales, porque usted se las aprendió en español, ¿verdad? Entonces tiene una referencia en inglés. En inglés es diferente. En español usted sabe A, E, I, O, U, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de sonidos. En inglés tenemos más de 21 vocales, sonidos, ¿ok? Pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Eso ya lo va a ver usted más adelante, ¿ok? Ahorita usted tiene que saber que yo voy a usar el article am cuando la siguiente palabra que prosigue en mi oración o en mi párrafo, en mi texto, inicia con una vocal. Y yo voy a decir a, el article a, cuando la siguiente palabra inicia con una consonante. La consonante es la B, la D, la F, la G, todas las que no son vocales, right? So, veamos aquí este ejercicio. It says complete these sentences with a or am. Ok, veamos si lo podemos realizar. Catherine Alejandra, read the number one, please. This is a book. Perfect, this is a book. Porque mire, book empieza con una B. Es una consonante. Entonces dice la regla que si la siguiente palabra empieza con una consonante, yo voy a decir a. Yo no puedo decir this is am book. Mire, está raro suena, right? This is a book. Okay. Let's see. Lydia Claudia Lisette, number two. This is an eraser. Perfect. This is an eraser. Mire, aquí tengo una vocal. Y la regla dice que si la siguiente palabra es una vocal, yo voy a decir am. This is an eraser. Lydia Magensi, number three. This is an English book. Perfect. This is an English book. Porque aquí, mire, tengo una vocal. This is an English book. Verónica Marisol, number four. This is a dictionary. Perfect. This is a dictionary. This is a dictionary, right? Dictionary empieza con consonante. Nice. Catherine Xiomara, number five. This is an notebook. One more time, Catherine Xiomara, léalo una vez más. Aquí la oración. This is
Nocturne. Vaya, ya el verbo to be ya lo tiene aquí, Xiomara. Solo una vez lo vamos a mencionar. Una vez más. This is a, no, this is a nocturne. Vaya, recuerde, Xiomara, que estamos mencionando que yo voy a decir solamente a o am. Si la siguiente palabra comienza con una consonante, voy a decir a. Si la siguiente palabra empieza con una vocal, voy a decir am. Quiere decir que aquí sería this is a notebook. Nada más. This is a notebook. ¿Ok? Nice. Let's see. The last one is for Tatiana Floribel. Number six. This is an encyclopedia. Nice. Okay. This is encyclopedia, right? This is Creo yo que no está tan complicado entender esto, ¿verdad? Usted lo que tiene que ver es la palabra, si empieza con vocal o con consonante. La palabra que procede al artículo, ¿verdad? Si esta empieza con una vocal, es am. Si no empieza con vocal, es a. O sea, las vocales son menos que las consonantes, right? So, eso, esta regla gramatical es bien sencilla, es de la más facilita que usted va a aprender, ¿ok? So, tenemos menos de 3 minutos. El día de mañana vamos a continuar. Mañana viene siendo como nuestro viernes, ¿verdad? No es viernes, pero para nosotros sí, porque no hay clase en sí el viernes. So, déjeme validar la asistencia antes de que usted se retire. Me indica si habrá ingresado de casualidad a Milcar Ernesto, Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra, Esmeralda Esther, Fernando Daniel, Jorge Eduardo, José Isacar, Mario Jacob, Saraí Belén. ¿No? My goodness, bastante faltaron. Bien, pero bueno, no ingresaron. So, please do not forget that tomorrow is Thursday, right? Mañana es jueves, mañana es día de revisión de plataforma. Si a usted le hace falta, mire, hágale esfuerzo, ponga ahí media perolada de café y termine ahorita, ¿verdad? Para que mañana usted ande el día tranquilo y no esté usted preocupado que le vayan a llamar, que porque no ha trabajado, ¿verdad? Trate, mañana le van a revisar que usted haya completado la sección 3 y el midterm exam, el examen de mitad de módulo. Jacqueline Elizabeth, no sé si tiene una pregunta. Yes, teacher. Te quería preguntar que si mandaban alguna confirmación por lo del comprobante del manual. Es que yo lo envié así como lo sugirieron allí en el grupo por medio de la aplicación, pero no sé si lo recibieron o no. En teoría sí debería de haber una confirmación, por lo menos que le diga recibido, ¿verdad? Pero si no le han enviado, yo lo que les sugiero es que sobre el mismo correo, si lo envió por correo, sobre el mismo correo ponga, buen día, deseo, por favor, confirmen que se ha recibido mi documento. ¡Pum! Ya con eso usted tiene un respaldo que usted lo envió en tiempo y fecha que ellos lo pidieron, incluso antes, ¿right? Catherine Xiomara. Mi pregunta es que la sesión 3 y las demás que faltan, ¿en sí aceptan hasta el miércoles o hasta el jueves? Porque a mí me falta una cierta cantidad de cosas que pienso hacer por la mañana. Sí, por la mañana todavía. Creo que no dieron hora, ¿verdad? Quiero ver dónde está nuestro grupo de 9 a 10. Creo que nos lo mandaron. Aquí está, mire.
el lunes, ¿verdad? El lunes mandaron a decir, aquí dice, ¿dónde está? Dice sección 3 de la plataforma, completarla a más tardar el jueves 5 de octubre. No dijeron hora, ¿verdad? Aquí, pero yo les recomiendo que trate de que sea antes del mediodía, de ser posible, porque no vaya a ser que mañana revisen. Entonces, intente, ¿verdad?, tenerlo durante la mañana. Okay. El jueves termina a la medianoche, pero la vez pasada dijeron que no, que era temprano. Entonces, eso, ¿verdad? Trate usted de que lo haga lo más pronto posible y cualquier cosa, pues usted puede consultar. So, nice. Ahora sí, time is over. Mire, no vaya a estar soñando con los números. Mañana vamos a repasar un par, ¿verdad? Otra vez, escriba tal, mencione tal número, ¿verdad? Porque la idea es que usted los practique. Números, colores, verbos, saludos. Es lo básico del idioma inglés, ¿verdad? Que usted escuche un numerito, lo entienda, un colorcito, una figura geométrica, lo que le enseñan a los niños en el kinder, ¿verdad? Allá le enseñan al niño, mire, coloreé un triángulo, un cuadrito, una estrella, al amarillo, el verde, los colorcitos, ¿verdad? Números, letras, el alfabeto, o sea, estamos con lo más básico, ¿verdad? Yo sé que no todos tal vez tenemos el tiempo como, ¿verdad? Mire, yo no tengo todo el tiempo para estar estudiando números, yo tengo que trabajar, yo entiendo, pero yo le dije a usted, hágalo de manera sencilla. Yo no le digo, mire, pase 4 horas escribiendo números. Si usted no tiene tiempo, pasa ocupado. Pero haga usted la práctica, por lo menos en la mente, ¿verdad? Usted va, el bus que viene ahí, el bus de la 52, ahí viene la 52, diga usted en su mente, para que la mente le vaya ayudando a ir asimilando los números en inglés. En español ya se los puede, ya no lo diga en español. Dígalo en inglés, ¿verdad? De una o de otra manera, usted tiene que irse haciendo la idea que usted está aprendiendo inglés, que usted tiene que ir en su mente tomando eso, ¿verdad? Ya no diga los números en español, inténtelo, hágalo, haga el esfuerzo y dígalos en inglés. Más adelante yo le voy a compartir una lista de verbos, para que usted vaya agarrando verbos. El verbo es la acción de la oración. Tiene que saber verbos, porque en el otro módulo a usted le van a empezar a hablar del presente simple. Para hablar del presente simple yo necesito verbos. Si no me puedo los verbos, allí me voy a quedar un poquito estancado. Entonces, no se me preocupe de más, porque no lo voy a regañar, pero yo le hago la sugerencia, ¿verdad? Que usted lo pueda ir practicando, irlo asimilando para que sea el conocimiento, pues lo básico, que usted lo lleve bien cimentado, pues bien correcto, y llegue al otro módulo y ya usted diga, sí, yo me acuerdo de que vimos los números, los colores, el abecedario, el verbo to be. Eso es lo que usted se va a llevar de este módulo. Ok, so, time is over, venimos mañana, ok, y no olvide la plataforma, ok, so, thank you so much for your time, good night, and I see you tomorrow, ok, bye. I hope to see you thank tomorrow, you. Bye. Bye. Good bye. Night. Bye, good night, take care, bye bye.